El órgano del Museo Bello es un órgano fabricado por una de las familias novohispanas, constructores de órganos tubulares. Pertenece a la familia de los Rodríguez, que fueron afinadores de los órganos de la catedral. Penosamente es el único órgano del siglo XVIII que tenemos en la ciudad, pese a que Puebla fue la mayor ciudad productora de órganos en la Nueva España. Del siglo XVIII solo está restaurado y solo funciona el del Museo Bello. Eso lo hace más importante porque es el único que tenemos, ¿no? Este órgano originalmente fue construido para el convento de monjas de la Santísima Trinidad en la primera mitad del siglo XVIII. En ese convento de la Santísima Trinidad, estas monjas tenían una importante capilla musical donde había maestra de capilla, monjas músicas, monjas cantoras, y estas monjas produjeron también una importante cantidad de música que hoy día ese archivo se conserva en el Instituto Nacional de Bellas Artes y se conoce como Colección Sánchez Garza. Pues toda esa música fue tocada con este órgano. ¿Cómo sabemos que perteneció al convento de la Santísima Trinidad? Bueno, una, en el tubo principal de la fachada generalmente se ponía un emblema o un atributo relativo al santo patrono de la iglesia o del convento o de la institución donde estaba el instrumento. Pues aquí lo que tenemos es una Santísima Trinidad en el órgano del Museo Bello. Las obras de tecla que están en la colección Sánchez Garza corresponden en cierta forma a este tipo de teclado. Es un teclado de 45 notas con la primera octava modificada, se llama en la organería española, se llama octava corta. Tiene 8 registros de cada lado, de cada mano, y es la característica de la organería española es que estaba dividido en 2 manuales, mano derecha y mano izquierda. Entonces podías poner distintas voces en esta mano y distintas voces en esta mano y hacer combinaciones, o poner la misma voz tendida para que sonara igual los tubos de la mano izquierda que los tubos de la mano derecha, o diferente. Entonces eso era muy práctico y se podían hacer muchas combinaciones, porque en la organería española casi no hay dobles teclados o pedales, ¿no? Solo hay un teclado, entonces era ingenioso mover aquí los registros para combinar las distintas familias de voces que tiene el instrumento. Si el señor Bello estaba muy atento, sabía apreciar estas cosas, es una época iconoclasta, ¿no?, en que estas cosas ya son vejestorios, y las adquiría. Y el señor Bello lo compró a principios del siglo XX del Hospicio de San Cristóbal, cuando empezaron a desamortizar estos bienes, y hace que un organero italiano que estaba trabajando en Puebla lo restaure, que se llamó Pablo Satriani. Pablo Satriani es un italiano que trabaja en las primeras décadas del siglo XX en Puebla, construye la gran organola que está en el coro de San Francisco de Puebla, y él lo restaura y lo deja instalado en la sala de su casa. La restauración de Satriani no fue una restauración muy afortunada, porque Satriani, como pues, se dedicaba a hacer armonios y organolas, otro tipo de instrumentos, y no entendía a Satriani muy bien lo que era la organería española, la organería ibérica a la que pertenecen los órganos de las familias Rodríguez y Chacón de Puebla. Entonces hizo una serie de alteraciones, pero finalmente lo hizo funcionar, ¿no? Lo hizo funcionar, le adaptó un fuelle. De hecho, sobre el fuelle que ustedes vieron del lado izquierdo, tiene unos contrapesos metálicos donde está su nombre, de Satriani, ¿no? El fuelle ya no está conectado porque en la última restauración, que fue en el año entre 2008 y 2010, una restauración hecha por el restaurador Daniel Guzmán, le adaptó también un motor, ¿no?, para que un ventilador para que pudiera accionar directamente de forma eléctrica y no estar usando el fuelle, que es una cosa manual, como una palanca para inflar una bolsa de aire, ¿no?, que suministra aire al instrumento. Pues básicamente ese es el recorrido de su historia. Yo soy Gustavo Mauleón, soy musicólogo. Mi trabajo se especializa mucho más en la historia de la música en Puebla. Trabajo el aspecto material de los instrumentos musicales y su historia también.